Durante el año pasado, las reservas militares con sede en Teotihuacán realizaron varias actividades en distintos lugares del departamento. El año pasado, precisamente en el año 2012, tuvimos un selecto grupo de reservistas que se entrenaron para diferentes situaciones. Pero lo más importante, el trabajo que se realizó el año pasado fue precisamente actuar en varias oportunidades en el departamento de Totonicapán, apoyando a todas aquellas personas que sufrieron durante el terremoto. Para este año, nuevamente los encargados de esta institución hacen la invitación para que todos los que tengan deseos de participar y conocer sobre aspectos importantes como atención y entrenamiento en respuesta a desastres naturales y apoyo a la comunidad. Estamos invitando a todos aquellos ciudadanos que tienen los 18 para los 30 años para que acuden a reservas militares a recibir su entrenamiento militar. Este año tenemos preparado un plan de entrenamiento que es precisamente para apoyar a la población a actuar en caso de desastres naturales, esto ya sean terremotos, incendios, inundaciones, no solo aquí en el departamento, sino podemos actuar en toda la República de Guatemala, ya que nuestra misión es precisamente instruir, preparar a todos aquellos ciudadanos, estudiantes, trabajadores, campesinos, estudiantes universitarios, para que se preparen en los diferentes campos que tiene que ver precisamente de apoyo a la población civil en caso de desastres naturales. El entrenamiento se va a estar realizando precisamente los días domingos a partir de las 7 de la mañana para las 4 de la tarde. Tenemos un programa de entrenamiento que incluye lo que son destrezas militares. Vamos a invitar a bomberos voluntarios, a la Conred para que nos vengan a dar capacitaciones y diferentes instituciones del Estado que tienen que ver precisamente con la capacitación de este personal. Dentro de este programa de entrenamiento también se incluye varios aspectos, como por ejemplo prepararlos en los diferentes deportes que a ellos les gusta. Entonces vamos a prepararlos también para que se motiven ya en el entrenamiento militar. A todas aquellas personas que cuentan con 18 años y que estén interesados para participar en estos cursos, están abiertas las inscripciones para participar en estos cursos que se estarán realizando los días domingos. Esta nota fue presentada gracias a Kostani Esmikope, líder en soluciones financieras, Celestino Menchú, para la nota informativa.